Con la llegada de las lluvias, los baches han surgido prácticamente en todas las calles de la ciudad de Puerto Vallarta, pero la zona norte se ha vuelto muy conflictiva para la circulación vehicular. Hablo específicamente de la intersección de la calle Francisco Murguía con la avenida Francisco Medina Asensio y la carretera estatal 544, donde los baches alcanzan alturas hasta de 25 centímetros, ocasionando con ello dificultad para circular en la zona, afectando también el tránsito vehicular en esta parte que pareciera dinamitada. Los automovilistas se quejan que por meses esta zona ha estado en el olvido de las autoridades municipales, mientras sus vehículos continúan dañándose. Nunca lo arreglan, el pozonón, me tronó dos llantas ya, y no lo arreglan, ya es tiempo, está horrible. Ojo, pues que es un cochinero y el ayuntamiento no hace nada, nos estamos acabando nuestros carros aquí, arriesgándonos a chocar también porque se atraviesan por allá por el otro lado. A principios del año se anunció que se repararía esta calle, pero solamente estuvo maquinaria pesada durante dos semanas parada en el lugar sin realizar acción alguna, mientras que los baches crecían y crecían. Están horribles, horribles los baches, los carros cada vez se están dañando más. Ojalá que las autoridades correspondientes ya hagan su trabajo. ¿Has caído en alguno de los baches? En todos, le sacas al grande y le caes al profundo. ¿Y qué le dirías a las autoridades? Pues mira, a sabiendas que no hay presupuesto, pues solamente les diría más bien a la audiencia y a toda la gente que me escucha, pues que tengamos paciencia. Es de señalar que esta zona confluye con un acceso y una salida principal de la ciudad y quienes habitan en la zona noroeste del municipio tienen que acceder a la ciudad a través de la carretera 544, mientras quienes viven en la ciudad y se trasladan hacia lugares como el Centro Universitario de la Costa o que tienen que acudir a Bahía de Banderas Nayarit, ya sea a trabajar o estudiar, también se ven afectados por esta situación que se agudiza con el congestionamiento vial y la falta de elementos de tránsito que ayudan a agilizarlo. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.